Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Aquí una vez más, como todos los miércoles, de 21 a 22 por Ecomedios AM1220 y también en vivo a través de la fanpage de Para Deportes, el único medio de la República Argentina dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Hoy tenemos una noche muy especial. Vamos a estar charlando con Gustavo Fernández, uno de los máximos representantes del deporte paralímpico de la República Argentina, número 2 del mundo, ganador de 5 Grand Slams. Bueno, ya hablaremos con él largo y tendido durante este rato aquí de Para Deportes Radio. Estuvo presente hace muy poquito en la Copa Fundación Para Deportes, donde le entregó el premio, la Copa, el trofeo de campeón a José Castricini. No quiero demorar mucho más, voy a hacer la ronda rápida con nuestros compañeros. Ahí lo veo ya a Gustavo, está en el Skype, así que ahora en un ratito, ya estaremos charlando con él. Saludos a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
Muy bien, aquí estamos muy contentos porque hoy tenemos acá a Gustavo. Hace mucho que no hablamos con él aquí en Pará Deportes Radio, así que tenemos la oportunidad de dialogar con nuestro representante, nuestro máximo representante de tenis adaptado. ¿Cómo estás vos? Bueno, una cosita, bien. Recién estábamos, bueno, Gustavo, referente del deporte, ¿no? Paralímpico. Y recién acabo de ver en Deporte B que Horacio Cifuentes se clasificó a los Juegos de Tokio. Es como que ya voy sintiendo el aroma de Tokio, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Es como si ya de a poquito algo que parecía muy lejano, cada vez es más cercano. Así es. Bueno, vamos a preguntarle a él también cómo siente los Juegos de Tokio, ¿eh? Vamos a ver cuál es su expectativa, sus sensaciones. Y hablaremos también de ese tema con Gustavo. Nico Carrizo, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches, Maxi. 136 días faltan para el arranque de Tokio, para ese 24 de agosto. Estamos acá en Pará Deportes Radio palpitando todo eso y te cuento las redes del programa para que nos puedan seguir, dejarnos algún comentario, alguna pregunta para Gustavo. Arroba Pará Deportes, la cuenta de Instagram. Arroba Pará Deportes, ok, la cuenta de Twitter. Y estamos en vivo por streaming en paradeportes.com, así es como nos encuentran en Facebook. Fantástico. Y el último, el pequeñín del grupo, Damián Schneider. Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, compañeros, ¿cómo les va? Les cuento a todos los que están del otro lado que mañana o hoy a la noche van a poder revivir la entrevista de Gustavo nuevamente en nuestra página de Facebook, y mañana ya va a estar también la charla con Gustavo tanto en nuestros canales de YouTube como de Spotify, están todos en nuestras redes sociales, y también los invitamos a que nos sigan en la página de la Fundación para Deportes, arroba para Deportes ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto, fantástico. Bueno, ya tenemos a Gustavo Fernández en línea, ya está enganchado en el Skype, lo vemos muy, muy cómodo, entiendo que su departamento aquí en Capital Federal, así que ya está entrenando él aquí. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Pará Deportes Radio, una alegría estar otra vez en contacto con vos. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Tanto tiempo, una alegría para mí también volver. Muchas gracias, sí, la verdad que hacía bastante que no hablamos aquí en la radio, hemos salido el contacto habitual en cada vez que vas compitiendo, nos vimos por supuesto en la Copa Fundación para Deportes, ahí bueno, te agradecemos que hayas estado presente, también toda la gente de ATA, por supuesto, y vivimos una gran jornada. Bueno, para aquellos que, si alguno todavía no lo conoce a Gustavo Fernández, actual número 2 del mundo de tenis adaptado, ha estado al tope del ranking como número 1, ganador de 5 Grand Slams, Roland Garros 2016 y 2019, Australia 2017 y 2019, Wimbledon 2019, ¿qué año el 2019? Ya hablaremos un poquito de todo eso. Y aparte de ganador en Guadalajara, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, doble medallista en Toronto 2015 y otra vez doble medallista en Lima 2019. Así que un año claramente inolvidable para Gustavo. Pero bueno, Gustavo, arranquemos por lo importante. ¿Cuántas dominadas haces? Porque esta semana, ya, después hablamos de Tokio, de los Grand Slam, de todos. ¿Cuántas dominadas haces? Vimos un video tuyo que grabó tu novia Florencia, lo tomamos en las redes para deportes, y Damián Schneiderman hizo lujoito con el carpintero, que dicho sea de paso, perdió el lunes el carpintero, sí. en el programa de Guido Casca, y bueno, tuvo una amplia repercusión. Miles y miles de views y de likes tuvo ese video. ¿Cuánto habla de tu estado físico? ¿Habla de tu concentración? O sea, no solamente un juego. Pero bueno, ¿cuántas haces? ¿Cuántas dominadas bien hechas haces? Mirá, bien hechas. El otro día, justo de curiosidad, en pleno entrenamiento probamos. Porque después del videito ese, todos empezaron a cargar, a boludear. Y digo, bueno, vamos a ver. O sea, el carpintero, si bien hace una... en el juego no es la dominada completa. Hacía más de 50, que es un montón. Entonces probé y llegué a 25, creo, una cosa así, pero la completa. Igual no había chance que le gane al carpintero. Está muy pulido esa dominada. Pero cortita, y a ver si hace toda, si baja completamente, ¿cuántas hace? No sé. Si haces 25 completas, y después tenés un compañero que es Ezequiel Casco, que también medio se había sumado. El mono Casco. Bueno, para mí me gana, tranquilamente. El mono cantó más de 30 que hacía, estando... Sí, había contado más de 30. Al mono me gana. Está bien que el mono pesa 30 kilos menos que yo, pero igual. No. Así que bueno, pero tuvo una amplia repercusión, ¿no? O sea, tal vez ahí la posibilidad incluso, se verán tus tiempos, tus ganas, ¿no? De ir a un programa como el de Guido Casca, que tiene un montón de rating, es otra forma también de entrarle al público, a las empresas, ¿no? A través de este juego, no sé cómo lo ves.
Sí, a ver, yo no lo haría por ir a entrar a las empresas. Sí, obviamente sería exposición para el deporte adaptado. Me han llamado varias veces del programa. De hecho, uno de los productores es muy amigo de mi tía madrina y lo conozco de toda la vida y me ha dicho de ir. Y yo le dije, no, pero ¿qué voy a ir a hacer ahí? Yo, la verdad, encima ocupado y bastante. La verdad que los días no me, cuando estoy en Buenos Aires, los días no me alcanzan el tiempo para todas las cosas que hago y se me complica, pero bueno. Sí, sería divertido. A mí me encanta jugar y todo tipo de juego me viene bien y la verdad que hace un juego muy divertido ahí. Bien. Bueno, hablamos recién un poquito haciendo tu repaso del currículum, largo currículum, pero tomamos los ítems centrales. Hablamos del 2019, ¿no? Ganador de tres Grand Slams, se juegan cuatro, ganaste tres, el otro llegaste a semifinales en Estados Unidos, ganaste dos medallas en los Juegos Parapanamericanos y después te apareció la pandemia, el 2020, y te paró de lleno. ¿La pandemia y todo lo que estamos viviendo te paró en tu mejor momento, vos crees? Sí, no sé, a ver, todo es tan dinámico que no sé si podés, es excusable con la pandemia. Lógicamente no es una situación cómoda para nadie porque estamos viviendo realmente una época muy mala para todos en general, que deseamos que se termine y de la cual nos ha sacado mucho del confort o de la costumbre o de las rutinas que teníamos en todo sentido. Y en mi caso particular, pasé de jugar más de 25 torneos al año a jugar 7. Entonces, sí, obviamente genera algo, pero bueno, no sé, es anecdótico ya el pasado en ese sentido, si era mi mejor momento, si iba a seguir o no, por ahí también se cortaba de lleno y con toda la competencia. Creo que el 2019 fue un año extraordinario, pero bueno, ya es el pasado y hay que andar pensando en esto y en lo que viene. ¿Sos un tipo que mira al pasado permanentemente o estás enfocado siempre en lo que viene y planificás? No, no, de hecho, miro bastante poco al pasado y además, bueno, este año particularmente no, porque no, hemos tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo en casa, tranquilo. Yo en general mi vida es muy ajetreada, muy dinámica, mucho viaje, mucho torneo, cuando no torneo, mucho entrenamiento, entonces ni te da tiempo a ponerte a pensar en el pasado. Entonces siempre estoy en el día a día y viendo qué es lo que me viene y lo más cercano a mí y prepararme para eso. Pero bueno, en este último tiempo inevitablemente te lleva un poquito a la nostalgia de lo que ha pasado en el pasado. No solo por el 2019 hermoso que tuvimos, sino porque fue lo último antes de que se viniera todo esto que está muy bien. Y en todo este tiempo que tuviste para pensar ahí con tu familia, con tu novia, ¿sacaste alguna conclusión? ¿Tenías más tiempo? ¿Podías pensar? ¿Qué conclusión sacaste de tu carrera, de tu vida? ¿Llegaste a alguna conclusión, a algo? No, el año pasado tuvimos momentos difíciles, yo tuve. Apenas empezó la pandemia, estuve con algunos ataques de pánico, cosa que no me había pasado nunca. Entonces, era tanta la incertidumbre que pensar tanto en el pasado como en el futuro generaba mucha ansiedad. Entonces, llega un momento que tratás de sobrevivir el día a día como todo el mundo. No se sabía cuándo íbamos a volver a jugar torneos, si íbamos a volver a jugar, cómo íbamos a volver a jugar, qué iba a pasar. Entonces, la verdad que fue bastante complejo. Estuve por primera vez desde que tengo 6 años, 7 años, que estuve 80 días sin jugar al tenis, sin poder moverme en casa ni hablar, o sea, en un departamento chiquito, que parecía que cada día se hacía más chico. Fue un año particular. Sí, uno tuvo mucho tiempo para mirar en retrospectiva un montón de cosas, en lo personal y en lo profesional. En sí, muy orgulloso de un montón de cosas que se lograron, pero también hay algo que me quedó claro en este tiempo que pasó, es que lo que pasa, sí, es hermoso y es un gran recuerdo, pero ya pasa, pasó, y es el pasado, y entonces ya no me lo va a sacar nadie, es mío y nuestro, de toda la gente con lo que lo logramos, pero ahora hay que pensar en lo que viene y hace ya un año y medio desde que empezó la pandemia que estoy pensando en lo próximo y estoy muy metido con eso. ¿Y qué te gustaría que pase? Ya no pensás en lo que pasó. ¿Qué te gustaría que pase?
Me encantaría retomar, yo creo que en los últimos torneos he bajado mucho el rendimiento, más allá de los resultados, que bueno, en definitiva terminan siendo una consecuencia, pero creo que estoy con ganas de competir mucho para recuperar el nivel, que yo creo que en octubre del año pasado, ya post pandemia, jugué muy bien al tenis, me faltó un poquito para no lidiar con la suerte. La suerte no me acompañó y por eso no se me dieron los resultados, pero creo que ya estaba en el rendimiento, estaba en la búsqueda. Este año me fue muy mal en febrero en Australia, realmente muy mal. Creo que jugué quizás mi peor partido de tenis, en el que más me sentí en el que me sentí más perdido en mi carrera y eso me generó un cimbronazo enorme. Entonces, nada, reestructurando ese golpe que duro que fue Australia y que di un paso para adelante en Rotterdam, pero de vuelta se canceló todo marzo, todo abril y ya, viste, necesito un poco más de competencia para de a poquito sacar conclusiones y empezar a retomar el nivel, que es la única forma en la que puedan llegar a volver los resultados por los que yo quiero pelear. Estamos hablando con Gustavo Fernández aquí en Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Gustavo Fernández, número 2 del mundo de tenis adaptado, abanderado en los Juegos Paralímpicos de Río. Ya le voy a dar el pase a Joaquín y a Nico. Te quería hacer una pregunta a partir de lo que venías comentando, ¿no? De este cimbronazo, de lo mental. Tal vez vos seas el deportista paralímpico que esté en un máximo nivel de profesionalización. No solamente tenés un entrenador que has cambiado en el último año, ya hablaremos del tema, preparador físico, kinesiólogos, manager, ¿no? Una empresa que te acompañan. El tema del coach mental, que hace ya más de un año que venís trabajando ese tema. ¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja con un coach mental? Y más a la distancia, ¿no? Porque le entiendo que están en Inglaterra. ¿Cómo es ese trabajo y cómo fue ese trabajo durante todo este tiempo? Ya llevamos 3 años con Santi. Creo que llega a un punto, fue una decisión de Fer en su momento de incluirlo en el equipo. Creyó que me podía llegar a dar una mano para dar el último pasito. Yo sentíamos que estábamos muy cerca de hacer la explosión de rendimiento, que estaban dadas todas las condiciones física, técnica y mentales. Que física y técnica estaba impecable y que me faltaba un pedacito para poder borrar algunos pequeños cortocircuitos que se generaban para que haga puff y decir, llegamos al producto final. Y después, bueno, darle desarrollo. Y se incluyó, y la verdad que fue un trabajo muy bueno el que hemos hecho. Me ha ayudado muchísimo. Si bien solo no sirve de nada, porque o sea, el trabajo de todos es muy importante. Santi ha llegado para concretar esa última patita y además después, bueno, como a mí me gusta trabajar con una relación muy, muy cercana, me he terminado siendo muy amigo y tenemos una relación muy linda, entonces también aparte de eso, se hace mucho más lindo el trabajo y ya he llegado hasta involucrarme personalmente con él. Entonces, han sido un trabajo muy duro. Muy, muy intenso, pero que me ha traído mucho, mucho crecimiento, que es en definitiva por lo que se lo fue a buscar. Así que nada, muy orgulloso y muy contento y ojalá que me siga ayudando y me siga sirviendo por muchísimos años más. ¿Es un trabajo similar a un psicólogo? ¿Cómo es? No, no, no. Son cosas muy distintas porque el psicólogo tiene otro tipo de abarcamiento en cara de distinta manera las situaciones que me ocurren. Esto es simplemente buscar la manera de maximizar mis condiciones, mis capacidades, mis cualidades. Entonces, y cortar esos pequeños cortocircuitos que se puedan generar y por las razones que se puedan generar. En cuanto a la concentración, puntualmente a la concentración. Trabaja mucho, mucho el manejo de las emociones, con cosas muy simples, a veces parecen cosas muy cotidianas, pero que terminan ayudando. Me ayuda a trabajar mucho la disciplina, que me genera mejor orden, que me genera mejor control de las emociones. Entonces, es un trabajo muy específico, que es muy personal él y yo. Él busca información a través de audios y de cosas que puede llegar a ver, a veces cuando está en persona también, que ha ido a varios torneos.
Y de a partir de ahí me dice, él está pasando por esto. ¿Cómo hago para contrarrestar esto? Con esto. Me da técnicas, me da formas de perspectiva ante determinadas situaciones, cosa de que yo pueda tener las herramientas necesarias para que si me meto en determinado en determinado lugar mental, ya sea un enojo, una frustración o lo que fuera, tener las herramientas necesarias para salir rápido. Especialmente, obviamente, imaginamos un partido, el final de un partido, cómo cerrar un punto, claro. No centrarte, no irte, para poder focalizar. Exacto, como, por ejemplo, si yo me fastidio con alguna situación externa, cómo neutralizarla para que no me afecte emocionalmente. Si yo siento presión, que la vamos a sentir, que es parte del juego, y es parte importante del juego, fundamental, diría yo, cómo hacer para usarla a mi favor, cómo tener una buena perspectiva al respecto, y cómo ante una, cuando se va desmedida la perspectiva de la presión, cómo acomodarla. También me da ejercicio para trabajar mi precisión mental, mi precisión en cuanto a la ejecución. O sea, es muy complejo y tenemos un trabajo muy arduo en general. Estamos hablando con Gustavo Fernández. Ahora sí, Joaquín Finat, ¿estás ahí conectado? Sí, por supuesto. Pese a los cacerolazos de Capital Federal, se escucha todo. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Joaquín. ¿Todo bien? Bien. Te llevo a lo deportivo. Es una pregunta que generalmente le hago a los deportistas porque me intriga mucho. ¿Cómo es el nivel de tus futuros rivales? ¿Vos sabés si ellos están mejor, están peor, tienen más competencia? ¿En Europa es diferente? No. Ahora, por ejemplo, en este momento estamos todos en la misma situación. Sí, obviamente yo siempre, pero eso me va a pasar toda la vida, por un tema geográfico que voy a tener que viajar muchísimo más y probablemente lidiar con algunas situaciones que el resto no, pero no tiene nada que ver. En general nos encontramos, está muy competitivo el circuito, quedó claro en los últimos años, cada vez más, y eso lo hace interesante. También está bueno que todos intenten empujar para arriba, porque eso nos hace cada vez mejores deportistas y en ese sentido es muy interesante. Así que nada, en general, siempre se sabe inmediatamente quién está mejor, quién está peor. Se ve mucho en los torneos. Al tener poco torneo, viste, nunca se sabe tampoco el hecho de saber cómo está cada uno. Pero último, yo en general trato de no ver mucho para el costado y sí constantemente analizar. De hecho, mis análisis en general no son, che, este me ganó, obviamente. Si yo estoy en determinado punto y decís, me faltó esto, ¿qué me faltó de esto? Pero, en definitiva, los análisis van de decir, ¿cómo puedo seguir creciendo yo? Si el otro va y está impecable y juega muchísimo mejor que yo y me gana, y maestro, la verdad, felicitaciones, te lo mereciste, voy a trabajar para que la próxima tratar de poder ganarte. Es como que decir, yo trato de bajar mi marca, diría un atleta o un nadador. Y el resto, bueno, si la baja más, bueno, felicitaciones. Juaco, ¿otra pregunta, Nico? Tengo un montón yo, ¿eh? ¿Voy con vos yo? Dale. Siguiendo con esto, Agusti, ¿qué cambiaste desde el juego? Recuerdo que hace unos años te definías quizás que le dabas un poco más de tiempo a cada punto, que eras más de aguantar el peloteo. ¿Cambiaste en algo en particular? No, en cambio en general no. Sí creo que yo arranqué mi carrera y al principio en general fui muy contragolpeador, me armaba mucho de atrás y trataba de darle un poco más de desarrollo a los puntos. A medida que fueron pasando los años, fui puliendo la técnica, fui mejorando la derecha, fui mejorando el saque. De a poquito empecé a tener muchas más armas de todos lados. Yo siempre hice mucho daño con el revés y esa siempre fue mi arma principal y mi parámetro ante todo. Pero a medida que fui puliendo la derecha, fui mejorando el saque, mucho los tiros de manejo, me puse mucho más ofensivo y mucho más agresivo, mucho más peligroso. Entonces, inevitablemente me llevó al hacer más daño, ya pasar de ser a contragolpeador, si bien es importante no perder ese contragolpeo, cuando me toca defender, tengo que defender y estar preparado para hacerlo. También empecé a ser cada vez mucho más un jugador de hacer mucho daño y tomando muchísimo la iniciativa.
y se vio en el 2019 que por ese lado hice mucho daño, porque quizá llego a tener regularidad con pelotas con mucho peso y mucha velocidad, con más regularidad que el resto, entonces ahí sí se pone peligroso. Después, bueno, como te digo, yo me creé como un contragolpeador, entonces es importante que no pierda eso, pero ya creo que indefectiblemente he cambiado un poco mi estilo de juego, inconscientemente o sin querer, por el hecho de haberme hecho mucho más peligroso en habiendo desarrollado algunas cosas que al principio de mi carrera me costaban mucho más. Juaco, Nico, si no hoy... Sí, tengo una más, referencia a lo que hablabas de los rivales. ¿Tenés alguien que te cueste más en general por el estilo de juego? Lo que vemos en los últimos años cuando hablamos del tenis y, bueno, en general de los top ten, es que hay muchos cambios, ¿no? Hace un tiempo volvió Cunieda, que también había dejado un tiempo, después estuvo Rey de número uno, estuvo Hedberg. Como que van cambiando las épocas y quiero saber si hay alguien que te vaya costando con el largo de los años o van cambiando quién está más fuerte y quién no, lo que hablabas recién. No, como dijiste vos, está muy competitivo. Se ha mostrado, al ser tan competitivo, se ha visto que está mucho más muy profesional el tenis en silla, que eso está buenísimo. Y el hecho, eso lo hace tan jodido de poder aguantar el nivel, el uno. Entonces, desde ese lugar, yo, si bien hace ya desde 2016 que no bajo del 3, que es, me parece un montón y estoy orgulloso al respecto. Es muy difícil mantenerse en el 1 y está pasando como pasa en los parados. Se van cambiando porque siempre hay uno que te va presionando, ahora son varios los que te van presionando, entonces en general se termina complicando. No tengo un rival quizás que diga es mucho más difícil, en general está muy complicado e interesante y divertido todo. Me gustan mucho mis partidos con Alfie porque los dos somos muy competitivos, tenemos un carácter parecido, entonces eso también lo hace, a mí me hace muy divertido para competir, me encanta. Y bueno, con Shingo hemos tenido muy, muy buenas batallas, entonces en general eso también me divierte mucho cuando competimos, entonces me gusta jugar con él. Después Joaquín es un poquito más de rachas, tiene rachas que en las que está muy afilado y se pone muy peligroso, y después tiene momentos en los que por ahí está con la mente en otra cosa y es distinto, pero bueno, en general hace ya varios años que está bastante, como dije, competitivo. Joaquín, ¿tenés una pregunta? Si no, voy. No, iba a preguntar lo mismo que preguntó Nico, si había un rival bien. Así que le causaba más. Te doy el paso, Maxi. Dale. Estamos hablando con Gustavo Fernández aquí en Para Deportes Radio 21:30. Cambiaste de entrenador, de tu histórico entrenador, Fernando San Martín, que fue el que te crió de pichoncito, ¿no? Y que con él llegaste al número uno del mundo, y hace un año estás con Jonathan Abadi. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo venís llevando dentro de todo esto que estás preparando y proyectando a futuro? Bueno, ¿cómo fue el pasar de un entrenador con el cual estuviste toda tu vida a otro nuevo? Y era un proceso que se tenía que dar porque es natural, son ciclos que se terminaban de la forma en la que estaban, entonces fue difícil porque muchos años y nos tenemos muchísimo aprecio. Yo a Fer estoy muy agradecido con toda la carrera que tuvimos con él como entrenador, pero bueno, fueron muchos años y obviamente es una relación de mucho desgaste que bueno, llega a un ciclo y por el bien de todos también hay que saber dar un paso al costado y lo tomamos mutuamente. Y en general con Fer nunca, excepto adentro de la cancha que nos vivíamos peleando para mejorar. Afuera, en general nos pusimos de acuerdo en todo, así que una decisión mutua y muy bueno. Y de hecho quedó la relación para que si en algún futuro se da que volvamos a trabajar juntos, se dará. Y con Johnny ya hace un año y medio que estamos ahí laburando a full. Johnny tiene un trabajo difícil, le toca reemplazar un entrenador de muchos años que me crió y en el cual hay que reemplazar a Bianchi. Claro, o sea, le toca reemplazar a un personaje que
que ha sido muy influyente en mi carrera y yo tengo, o sea, son dos estilos muy distintos de entrenar que yo me tengo que acostumbrar y que tenemos que encontrar esa conexión que yo tenía con Fer, porque fueron muchísimos años y era eso era mucho más fácil. Pero bueno, ahí estamos los dos en la lucha, tratando de encontrar el feeling exacto que nos haga rendir a los dos, tanto a él como entrenador y a mí como jugador. Y nada, ahí estamos en la lucha, venimos de un par de meses duros, así que estamos a full con el trabajo y no renegando mucho de la situación. A veces toca, es parte de la carrera, tener momentos hermosos y tener momentos de mierda. Entonces, ahora, donde las cosas no salieron tan bien, hay que laburar el doble para tratar de salir y volver a tener momentos lindos. Y esos momentos lindos que decís, ¿cómo te imaginas Tokio? Comenzamos el programa hablando, faltaban 136 días para los Juegos Paralímpicos de Tokio, te tocó ser el abanderado en 2016, caíste en cuartos de final, ahí tal vez tenías ahí para avanzar un poquito más, pero no se te dio, estabas bueno, en plena juventud, avanzando, ¿no? Avanzando con todo, posicionándote. ¿Cómo te imaginas Tokio? ¿Tokio es una obsesión? ¿Es algo que lo tenés en tu cabeza? Sí, sí, del Juego Olímpico, la verdad que estuve muy cerca en los últimos dos, que son los dos que jugué, ¿no? Sobre todo en Río, creo que, bueno, perdí en tres sets, en un partido muy cerrado con el que terminó siendo el campeón, sí. Cómodo, porque después fue campeón cómodo, o sea que ese partido fue muy, muy determinante, y yo, no, el hecho de no haber todavía competido por medalla, me queda una espina. Y Tokio me agarra mucho más grande, mucho más maduro, con mucha más experiencia. De hecho, los años más grosos y más grandes y más exitosos y de más crecimiento de mi carrera han sido los que han pasado entre Río y Tokio. O sea que es una realidad totalmente distinta a la de hace 4 años. Pero bueno, nada, tengo la ilusión muy grande de poder pelear por una medalla. Es un objetivo importantísimo en mi carrera y me encantaría poder concretarlo, pero bueno, la realidad es que falta muchísimo, por más que parezca poco, 136 días es un montón, yo tengo un montón de torneos en el medio, y en el cual, honestamente, no quiero que sea mañana Tokio, quiero recuperar, como dije, llegar bien, como llegué a los juegos anteriores. Es muy importante para mí sentirme bien con el rendimiento, si bien después es cuestión de ir y hacerlo, puedo llegar de mucho tiempo sin competir y después hacerlo bien, me ha pasado, pero bueno, siento que tengo que trabajar un montón para llegar en óptimas condiciones y generarme la oportunidad. Está tan competitivo todo que no vas a tener suerte y vas a tener una buena semana. Te lo tenés que ir a buscar y lo tenés que ganar, así que estoy con muchas ganas, muchísimas ganas, y eso está bueno porque tengo 27 años, ya casi 13 años de carrera, y la motivación, la energía está cada día más alta. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento. Pero bueno, a trabajar y a prepararse para que llegue, para llegar de la mejor manera. ¿Te gustaría ser otra vez abanderado o crees que hay otro que también se lo merece? No, la verdad que creo que le toca a otro. Yo ya lo he vivido y fue hermoso. Pero eso, para mí, son cosas que se viven una sola vez. Y además, tenemos muchísimo material para que y gente que se lo ha ganado y que merece vivir esa experiencia. No soy yo quien tenga que decidirlo, no es mi trabajo, pero sin duda creo que yo no debería hacerlo. Ya lo fui y fue un orgullo para mí, pero le toca a otra persona y espero que se lo den a alguien que se lo merezca, que se lo haya ganado, que siente el orgullo de merecerse la bandera y que después lo disfrute al máximo. ¿Te animás a tirar un nombre? No, me comprometí mucho. Es la idea. Yo tengo dos candidatos, ¿puedo decirlos? Dale. Me parece que Silvio Velo, que sería el cierre para un deportista ícono, ¿no? Del deporte paralímpico, es una variante, si es que lo convocan, por supuesto, ¿no? Y si no, por la rama femenina, podría ser Yanina Martínez. ¿Silvio no fue ya? Sí. Sí. Silvio fue. Pero bueno, para darle un cierre, quizás tiene 47, 48 años, es una linda despedida, ¿no? En tal caso, apuesto por Yanina, ¿no? Que fue la... Uh-huh. Tal vez
haber sido medalla dorada en Río. Tenés muchos deportistas, tenés nadadores que han tenido mucho éxito. Tenés Janine, totalmente se lo merece, es la única medalla de oro que tenemos en la historia del deporte paralímpico. Así que es mucho. Yo, obviamente, Silvio sería un retiro hermoso seguramente para él y obviamente se lo merece. Pero bueno, también sí, como ahí en ese sentido voy a opinar como me pasa conmigo. Yo ya lo viví, él ya lo vivió. Creo que también es tiempo de darle lugar a otra persona. Si estuviésemos jugando una trivia, elegís volver a ser número uno del mundo, ganar el US Open, que todavía no lo ganaste, o una medalla paralímpica. Y a mí me sale el tenista de adentro y el nene que jugaba en los Grand Slam en el frontón del 9 de julio. Probablemente las cosas, o sea, el tema es que si yo vuelvo a número uno, probablemente sea o ganando US Open o otro Grand Slam o la medalla olímpica. Si me apurás, y te hablo desde lo profundo de mi corazón. Te apuro y quiero que hables de lo profundo de tu corazón. Sin duda, Open. Le tengo unas ganas absurdas. Y si me decís, tenés que ganar un solo... Ahora vos me decís, yo estoy pensando en ganar Barcelona, que es mi primer torneo. El torneo previo a Roland Garros. Roland Garros, el posterior, y así eternamente hasta el gol. O sea, voy que caminito de tratar de ganar todo. Obviamente que no va a pasar así porque no es real, pero... Te lo hago más difícil, entonces, es más difícil. Solamente tenés, porque decimos, un juego paralímpico es este año, después pasa. Me puedo decir, este año el juego paralímpico, el año que viene el US Open, pero no vale. Es, tenés solamente un torneo para ganar, ¿sí? Que es el US Open o una medalla paralímpica en algún momento. US Open. Me sale de adentro y yo soñé toda mi vida ganar el US Open. Toda mi vida. O sea, soñé ganar los cuatro. Así que ya gané los otros tres y quiero darme el orgullo y la satisfacción de ganar los cuatro. ¿Qué tiene de difícil el US Open? Si no, Shingo no lo ganó nunca, ¿verdad? No, sí, Shingo tiene como siete. Había uno que no ganó. Nico Carrizo, salvame. Sí. Claro, Wimbledon. Había uno que no había ganado, eso. Sí, de verdad. El US Open no tiene... nada de distinto. Sí, a veces llega en la parte del año más avanzada, con mucho desgaste. Uh-huh. Llega con mucho desgaste en general a septiembre, que puede ser un factor. Pero después estamos todos la misma. La realidad que... todos llegan cansados. Cansado a septiembre. Este año no va a ser el caso. Va, no sé. Pero espero llegar cansado, ojalá. Por eso quiere decir que competimos mucho. Pero... después hay gente, pues, no sé si vos me decís en el que más cómodo te sentís. Siento que he jugado partidos bárbaros y siempre he tenido un nivel muy parejo en US Open, pero nunca he llegado a decir jugué para ganar y para estar impecable, como me ha pasado en otros, y he merecido ganar. Todavía no he merecido ganar US Open, entonces capaz que hay otros que se sienten mucho más cómodos ahí y eso los hace rendir mucho mejor. Sos un tipo autocrítico, ¿no? Porque permanentemente decís, no merecí ganar el US Open, me falta esto. No sé si se da mucho en los deportistas profesionales el nivel de autocrítica que vos tenés. No sé, no puedo hablar por el resto. Sí, hablando por mí, trato de tener una visión de la realidad. O sea, es siempre para mí un factor muy importante en cualquier cosa que se haga, tanto personal como profesional, es importante tener buenas lecturas. Porque si no, también no sabes cómo tomar decisiones, qué tenés que hacer, por dónde arrancar. Entonces, si vos... O sea, siempre tener un equilibrio. Ni irte para un lado y decir, ah, todo mal, ni irte para el otro y decir, ah, todo bien. Entonces, en ese equilibrio, a mí en general, me sale mucho ser autocrítico. Y además es importante siempre, antes de ir a corregir cosas externas, tratar de leer y encontrar las cosas que uno no hace. En definitiva, todo lo más importante pasa por lo que hagas vos. Vos podés echar la culpa al resto y probablemente tener excusas de cualquier contexto externo de un montón de cosas. Pero después, en definitiva, lo que importa al fin de la cosa es qué haces y qué no haces vos. Entonces, en general,
trato de, bajo ese enfoque, siempre estar viendo que, por qué me fue como me fue y por qué no me fue como me fue. Si yo después, dentro de ese análisis, encuentro cosas que sí, que yo me doy cuenta que hice mal, y hoy encuentro cosas que, mira, esta no la hice mal y que no la tengo que cambiar, una vez que hago ese análisis y tengo la autocrítica personal, ahí empiezo a ver, che, del contexto, qué tengo que cambiar y qué no. Y de esa forma me ha servido, obviamente no es algo, esto me lo han enseñado y es parte de tener la suerte de tener mi viejo que fue profesional, mi hermano que es deportista profesional, de haber tenido a Fer como entrenador, de tener mucha gente muy capaz alrededor para que me ayude a sacar buenas conclusiones y a seguir creciendo. Te cambio un poquito de tema. Un gran problema que tiene el deporte general, a veces diría, pero en particular el deporte paralímpico y los deportistas paralímpicos, es el tema del apoyo de los privados. Y vos, a través de tu carrera, de los logros que conseguiste, de tu imagen también, fuiste sumando nuevos acompañamientos. Y vimos que hace unos días sumaste a Toyota. Toyota te ha sumado al Team Toyota Internacional, donde hay más de 240 deportistas, más de 40 países que se fueron sumando. En Argentina también estaba Florencia Moreno, Alejandro Maldonado, entre el deporte adaptado, y acá no te digan, Santiago Lange, Cecilia Carranza, Delfina Merino de hockey. Bueno, ¿qué significa que una empresa como Toyota, que es sponsor de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, te haya llamado y te haya convencido para estar en este proyecto? Que contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Toyota tiene ya hace varios años que viene con la campaña de Start Your Impossible, que es todas las cosas que han tenido que pasar los deportistas para llegaron, y la verdad que siempre comulgué mucho con esa idea. Me gusta mucho el concepto de, porque cada historia tiene su particularidad, y eso está buenísimo, lo hace muy entretenido y muy, muy divertido para conocer y para ver, y para ver cómo cada uno se fue desarrollando dentro de su realidad. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me apoyé y comulgué mucho con esa idea. Y hace ya un buen tiempo que veníamos, que estaba con ganas de que se termine de oficializar esto, porque hace rato que estaba ahí el sondeo y que se podría llegar a dar o no. Pero bueno, uno nunca sabe. Así que nada, que se haya oficializado, para mí es un orgullo enorme. Realmente que una empresa como Toyota, con los ideales y con la filosofía y la idiosincrasia que tiene, haya pensado en mí, siempre es hermoso, espectacular, y es muy reconfortante para saber que uno, a uno lo ven con las ideas que uno comparte. Entonces, en ese sentido, con mucha felicidad. ¿Crees que eso ocurre también porque la gente empieza a ver menos tu silla y más a Gustavo deportista? Yo realmente hace rato, en general, obviamente hay muchos preconceptos que no se pueden erradicar tan fácilmente, pero sí, yo creo que ya hace rato que, por suerte, me pasa de que la gente ve mucho mi persona, y en definitiva lo que tendría que pasar con todo el mundo. Está mucho más naturalizado la silla de rueda cuando se me ve, y eso a mí me gusta, y creo que debería pasar todo el tiempo y en todos lados, pero bueno, entendiendo que es un proceso que tiene que pasar y que tenemos que avanzar, está buenísimo que vaya pasando. Siempre hay mucha gente que le cuesta sacarse de la cabeza la discapacidad, que es un problema y que en realidad no lo es, pero año tras año se ve la evolución, y en ese sentido está bueno. Decís recién, la discapacidad no es un problema. Si le decís a otra persona que tal vez no entiende mucho el tema, no es un problema, ¿qué es? ¿Qué definición darías? Yo no sé si le daría tanta entidad. La realidad, o sea, te limita físicamente o para lo que fuera, en algún sentido, obviamente, pero después, en esencia, lo que yo siempre digo, y por lo cual he tenido esta charla un millón de veces, en esencia la persona es lo que quiere hacer y puede llegar a ser, lo que se proponga. Obviamente, sí, uno me va a decir, no, y si querés volar, y sí, no voy a volar, y yo no voy a caminar de vuelta. Pero después, el hecho de ponerle, tratando de poner un ejemplo autorreferencial, sí, el no caminar no me impidió ir en búsqueda de mi sueño. Y
y el preconcepto general te dice si vos sos discapacitado, ¿cómo vas a vivir un deporte? Y en general es erróneo, y en ese sentido por eso digo que no es un problema, porque en esencia uno puede terminar haciendo lo que quiera, y en definitiva es importante cómo se lo ve y cómo se lo encara, y cómo logra naturalizar la situación y que la gente empiece a ver lo que es cada uno como en esencia como persona, y no realmente la silla o la discapacidad, que en definitiva termina siendo anecdótico. Bien, ya para ir cerrando, 21:47, esta charla con Gustavo Fernández, ni siquiera metimos la tanda, así que ya le pedimos disculpas a Gerardo Subirana, vamos a ir ahora ya a la tanda sobre el final. Lo último, cortito, Djokovic, ¿es copado o es tenés el WhatsApp de Djokovic? No, WhatsApp no. No. No le hincharía. Además, si yo no le respondo a mi madre por WhatsApp, imagínate si le voy a pedir el WhatsApp a Djokovic, no sé para qué lo tendría. La verdad que conmigo siempre ha sido muy agradable, muy agradable. Me llamó mucho la atención cómo se ha interesado desde una perspectiva evolucionada con respecto al deporte en silla de rueda, no viéndolo, mirá qué bueno los chicos que juegan en silla de rueda, sino realmente me ha visto como un colega, y yo siempre lo remarco, creo que la última vez en US Open, incluso hasta al no haber tantas cámaras, no haber público y estar mucho más relajado, lo ha hecho ya con involucrándose personalmente, y eso es muy lindo poder compartir ese tipo de cosas. De admirar y de incluso hasta interiorizarse en un montón de aspectos del tenis que difieren en tenis convencional y tenis en silla, sobre todo de cómo hacer para determinadas cosas técnicas, que él lo hace con los pies y yo lo tengo que hacer con las manos y las ruedas. Entonces, se han dado charlas, a mí me encanta charlar de tenis y aprender. Hay algo que me gusta hacer mucho, que es en donde pueda, siempre que pueda, obviamente ahora no es el caso, pero es juntarme a charlar con gente y aprender. El encuentro con Manu Ginóbili me ha dejado muchísimas cosas, y cada tanto hablamos, y realmente sí, me encanta crecer y aprender de ese tipo de cosas, de la gente que tiene experiencia, que tiene mucho para aportar. Entonces, poder compartir con ese tipo de cosas siempre me va a ser algo hermoso y que sume. Maxi, Gustavo, un segundo, sí. Por sí o por no, Gustavo. Dale. Estás mucho más flaco que antes, ¿no? ¿Te parece? Te veo re flaco. Me veo igual que siempre. No, mira vos. Bien, mejor. O sea, estoy bien, estoy en forma, se podría decir. Y yo te hago la última. Ahí a tu espalda tenés los trofeos. No veo la Copa Fundación para Deportes. Espero que algún día... Si no la tenía, no la gané yo. Espero que algún día la gane, jueves. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés Roland Garros, Wim? Y tengo los Grand Slam, sí. Está ahí. Muy bien. Bueno, algún día jugar a la Copa Fundación para Deportes y... Muy bien ahí, ¿eh? No veo. Ahí hay uno. Hay otro. Los tres que gané. El plato. Ah, claro. No, el plato es Roland Garros, ¿verdad? El plato Rolanga, el del medio Wimbledon y el de abajo Australia. Fantástico. Bien, bien. Bueno, una buena foto ahí para con vos y todos los trofeos. Gustavo, tenemos una hora más para charlar. Esa es la realidad. Nos quedan un montón de preguntas. Creo que lo más sustancioso hemos podido charlar. El tema de Tokio, bueno, de tu carrera. El Gran Slam, bueno, todos los temas, pero teníamos mucho más para hablar con vos, agradecerte, la verdad que hacía bastante que no teníamos este contacto a través de Para Deportes Radio, y ahora con la tecnología también nos simplifica mucho más todos los temas. Agradecerle a Agustín, tu manager, por el contacto, por el nexo, agradecerte una vez más por tu presencia, ha sido muy importante en la Copa Fundación para Deportes, que organizamos en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, donde participaron 17 jugadores juveniles y ya adultos no profesionales, y la iremos repitiendo a lo largo del año. Así que, una vez más, el cariño de siempre, y agradecerte por esta charla ya casi 50 minutos que te quitamos de tu tiempo para que puedas compartir con todo el público de Paradeportes, que estaba muy ansioso por escucharte a través de nuestras redes sociales. Muchachos, la verdad que siempre un gusto hablar con ustedes. Los bancos fuertes son, sin duda, el medio más inclusivo. O sea, en general comparten todo, así que la realidad que muy contento de que existan, bancándolos fuerte en lo que pueda. Si no hablamos antes fue porque andaba a mil, y ya lo saben, me conocen, pero bueno, nada, lo mejor para todos siempre, y desde donde pueda aportar, ya saben, aquí estaremos. Gustavo, muchísimas gracias. Fíjate el mail que te mandé, cuando tengas un tiempito, decime.
La rompe toda. Así que bueno, Gustavo, gracias por este contacto. Un beso grande a Flora, a la familia, a todo tu equipo. Y bueno, por supuesto, seguiremos de cerca cada uno de cada paso de tu carrera deportiva y profesional. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo para Deportes Radio. Gracias, muchachos. Abrazo grande. Abrazo grande. Así pasó Gustavo Fernández aquí por Para Deportes Radio. Nos vamos ya al primer corte de Para Deportes y volvemos con los minutos finales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 8.589. Provincia, 3.295. Córdoba, Lotería Nocturna, 16.079. Es todo por el momento. Santa Fe está sorteando a las 22 horas. Estamos con el auspicio de Barcacha, Tortas y Helados todo el año, Rivadavia 2030, Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto, de Alsina 2501, Confitería San José Alberdi y Murguiondo Mataderos. Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador y Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos mañana después de la primera, 12:30 minutos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino, una charla impresionante con Gustavo Fernández durante 50 minutos, agradeciéndole una vez más por su tiempo. Bueno, vamos al cierre del programa con el Open de Atletismo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Joaquín va a tirar los títulos generales, toda la información, estamos ya en la búsqueda de todos los resultados, va a estar por supuesto todo publicado mañana en Para Deportes en las redes sociales. Joaco. Bueno, se realizó hoy el Open Concepción allá en Uruguay, Entre Ríos.
Hay que resaltar que no estuvo Yanina Martínez, que fue la medallista dorada en Río 26, tiene una lesión en el tobillo, su cuerpo médico le recomendó que no altere los planes de la recuperación, así que ya no fue. En principio no tendría problema ella en la clasificación, por el tema del ranking. La decisión de quiénes van a ir ahora a Tokio se va a saber recién, fines de junio o julio, cuando el DTN, que es Ricardo Crudo, dé los cupos de las personas que van a ir. Pregunté cuántas atletas calculan que van a ir. Me dijeron que la idea es que vayan el doble de los que fueron a Río. Bien. Veremos si se puede cumplir ese número, ¿no? Dice que Argentina hoy tiene con las marcas para ir a Tokio más de 50 atletas. Por supuesto que no pueden ir 50 atletas. Pero bueno, la idea es llegar a los 20 y monedas. Bien, es un buen número teniendo en cuenta que Argentina tuvo tres medallistas en atletismo en Río con Hernán Urra y Hernán Barreta, así que eso también es importante. Y buenos resultados en los mundiales con Brian Impelliceri, Antonella, también Antonella allí de talla baja, lanzamiento de bala y de disco también. Sí, el torneo de hoy fue básicamente para hacer marcas. La idea es hacer otro en Chaco a fines de mayo, uno en el Senar. Por supuesto que todo depende de la situación sanitaria, ¿no? Pero los atletas lo que sí necesitan es lo de hoy: competir, correr, ver cómo están y ver sus marcas, sus números y sus registros para ver cómo llegan, si es que llegan a Tokio. A Río fueron 12 de atletismo, ¿eh? Bueno, por eso la intención es llevar 24, me dijeron. Vamos a ver. Otro tema, pues se nos va el programa. Sí. Básquet, gran noticia, anticipo de para deportes. Hoy a la tarde hablamos con Omar Pochettino, el presidente de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y confirmó que la Federación Internacional de Básquet Adaptado le dio a la Argentina la sede para organizar el campeonato sudamericano masculino y femenino. Seguramente va a ser en noviembre, con 8 equipos masculinos y 5 o 6 femeninos. Eso se va a ir resolviendo en las próximas horas. Así que, gran noticia para el básquet, que lamentablemente no van a estar participando en los Juegos de Tokio, pero después de los Juegos, en noviembre seguramente, ahí se va a realizar el torneo, posiblemente sea en el Senar. Pero bueno, ya en las próximas semanas se va a tomar la decisión, pero Argentina sede del Campeonato Sudamericano de Básquet Adaptado, tanto masculino como femenino. Te dijo, Nico, lo último cortito, tenis con Ezequiel Casco y Florencia Moreno. Así es, están los dos en Turquía junto a Javier Zubiri como entrenador. Se viene una mini gira de 3 torneos, 2 futures para Ezequiel Casco y un ITF3 para Florencia Moreno. En lo que es la vuelta a la competencia, se decidió por una cuestión estratégica que Agustín Lehmann no participe porque son torneos con pocos puntos para el ranking, pero bueno, una vuelta para los dos argentinos. Perfecto, y así vamos cerrando el programa de Para Deportes Radio. Triatlón, tenis de mesa, judo, bueno, todo el resto de la información también estará y está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en la página web. Nos despedimos, gracias a Gustavo Fernández, tuvimos una gran entrevista hoy, cambiamos la dinámica del programa, en vez de 2 entrevistas fue una sola para aprovechar la charla con él y nos quedamos cortos de tiempo. Así que el próximo miércoles a las 21 nos vamos a volver a encontrar aquí en Para Deportes Radio. Así que Joaquín Final, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.